Las memorias de Sherlock Holmes. Misión cristiana para marinos retirados, sufragada con contribuciones voluntarias. La caja de cartón. Ser la otra señorita Cushing, ¿eh? Sí. Es un día feliz, ¿verdad? Para las tres. Sí, sí que lo es. Claro que sí. Los ladrones de cadáveres actúan en el norte de Londres. ¿Se trata de una versión moderna de Burke y Hare? Bueno, las facultades de anatomía no necesitan ladrones de cadáveres en esta época del año. Están bien provistos de cuerpos de pobres. ¿Entonces qué opina? No lo sé. Quizás sea una secta extraña. ¿Le han consultado sobre ello, Holmes? Adelante, Hawkins. Ah. Póngase cómodo, sírvase una taza de café. Gracias. Por favor. ¿Ha traído las descripciones? Sí, sí, claro. Se han exhumado los cuerpos de Albert Cotter, 49 años, pescadero en Sedwell, ataque al corazón. Martin Ruberry, 44 años, cirrosis hepática. No sabemos gran cosa de él, excepto que fue pugilista aficionado en su juventud. Jimmy King, 39, mozo de Covent Garden. Hemorragia cerebral. ¿Proseguirá con su investigación? Si usted lo dice, señor Holmes. Desde luego. Y no pierda de vista a un tal Murdoch Gall. ¿Sí? ¿Murdoch, cree usted? ¿Ha hecho algo fuera de lo normal? Podría ser culpable. ¿Algo más, señor Holmes? El jefe y yo apreciaríamos mucho que viniera por Nochebuena. Deseamos celebrar un poco la Navidad y hemos invitado a algunos amigos. Navidad.
¿Mary? ¡Mary! Bueno, ya está. Señora Hudson. Señor Holmes. ¿Cómo quiere que busque ahora otro regalo para Watson? Cada año me inflige usted la misma muy sencillo, tortura. Señor Holmes, vaya a Gemmages. ¿Gemmages? Sí, está en Holborn, unos grandes almacenes. El emporio del pueblo. Le dará muchas ideas. ¿Gemmages? ¡Señora Hudson! ¿Cómo se atreve a tocar mi aspidistra? Me atrevo. Buenas, señorita Cushing. Feliz Navidad. Buenas tardes, Wilkinson. Dicen que volverá a nevar esta tarde. Espero que no. ¿Qué significa esto, Monsieur Jagotet? Madame Suzanne. Nuestras normas le permiten sentarse junto a la chimenea por la noche. Pero si no puede cumplirlas cuando esté en casa, quédese en su habitación. Su hermana Sara me dio permiso, madame. Está en mi casa, no en la suya. Aunque lo diga, lo cual dudo. ¿Duda de mí? Me sorprende mucho que mi hermana deje estar en la cocina a un inquilino. Le sorprendería más lo que me deja hacer. Mucho más. Le agradecería que saliera inmediatamente de la cocina, monsieur. Creo que no ha oído lo que he dicho. ¿Susan? Marcel. Oh, Susan, lo conseguí. Me han hecho directora de la misión. Ahora debería interrogar a su hermana. ¿Diste a monsieur Jacotet permiso para comer en la cocina, Sara? Me parece que sí, una vez. No sabía que... Díselo. ¿Qué significa esto? Díselo. Los ingleses son unos hipócritas. Cuéntale lo que me dejas hacer. ¿Qué? Oh, qué bien esto. Explícame lo que está pasando aquí. Ya lo veo. Ya lo veo. Muy bien. Ahora eres la directora. Pues vete a vivir allí. Tienes sitio en la misión. Vete. No quiero que vivas en esta casa. Vete. No puedes estar aquí. No puedes. Y en referencia a usted, monsieur, abandonará mi casa inmediatamente. Inmediatamente. O llamaré a la policía. Recogeré sus pertenencias y las dejaré en la entrada de servicio para que pase a recogerlas. ¡Qué descaro! Hablas igual que mamá. ¿Y qué pasa? Creía que no volvería a oírlo después de su muerte. ¿Cómo te atreves a hablar así de mamá? Por suerte, soy como ella. No sé qué sería de esta familia de no ser así. Oh, tú nos mantienes unidas, ¿no? ¡Qué generosa eres! ¿Te das cuenta de que Mary se ha ido sin decir nada? Bien. Por fin demuestra un poco de carácter. ¿Te parece bien? A veces no solo eres débil, sino deliberadamente irresponsable. Mary es una mujer casada. Oh, pero no gracias a ti. Se lo impediste hasta el final. Jim Browner jamás fue lo bastante bueno para la familia, ¿verdad? Las hijas del mayor Cushing, R.E.
Da igual, era un jugador empedernido. Papá era un hombre que... ¡Para ya! Si alguien degrada a esta familia... ¿Soy yo? Te lo advierto. Un día este régimen de respectabilidad acabará contigo. Tú eres horrenda. Ah, señora Hudson. Señor Holmes, ¿sí? El doctor tiene una visita a la señorita Susan Cushing. Ah, oh, vaya, sosténgame esto. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es un árbol de Navidad. Importado de Noruega. La señorita Cushing. La señorita Cushing está inquieta por su hermana, la señora Browner. Continúe. Su hermana menor vive no muy lejos de aquí, al este de Camberwell. La señora Browner la visita cada viernes para tomar el té o bien le manda excusas, lo cual es inusual. El viernes pasado, día 19, la señora Browner no envió excusas ni se presentó. La señorita Cushing ha interrogado a sus vecinos, pero nadie ha visto a la señora Browner desde el pasado jueves. Supuestamente ha desaparecido. Evidentemente, Holmes. Y hay una o dos razones para su desaparición. Sí, lo sé. O bien porque deseaba desaparecer, o porque alguien deseaba que desapareciera. ¿Conoce algún motivo por el que alguien deseara que desapareciera? ¿Mary? No. Es una persona encantadora. Todo el mundo la aprecia. Pues para encontrarla, le sugiero una agencia de personas desaparecidas. Le facilitaré las direcciones. Ya está. Precioso, ¿eh? He transformado esta sosa paisis excelsa. Una moneda, por favor, señor. No, déjame. Sara. Sara. ¿Qué te pasó? Lo echaste todo a perder. La espera me obsesionó. Me vuelves loco, Sara. A veces creo que estoy poseído. ¿Dónde te alojas? En un cuartucho cerca del hospital. Gracias a tu hermana, algún día me vengaré. Necesitas referencias si buscas un lugar decente para vivir. ¿Irás a Bélgica para Navidad? Sí, mi tío vive en Ostend. Pues cuando vuelvas te daré mis referencias. Me ocupo de esta misión. Funcionará. Te amo. Ven a verme después de Navidad. El correo, señorita Cushing. ¿Pongo los paquetes bajo el árbol? Sí, por favor. ¿Se sabe algo de la señora Browner? Por ahora, no. ¿Sabe si han incluido el Madeira en la lista de la compra de hoy? Sí, señorita Cushing. No falta nada para esta noche. Gracias. Señor Bradley. Muchas gracias, lo mismo le deseo. Señorita Cushing. Oiga, señorita Cushing. Señor Bradbrook. Quizás su hermana Sara vendrá esta noche. Me temo que no, señor Bradbrook. Se ocupa de la misión actualmente. Y tiene que permanecer allí.
Solo podré verla los domingos, me temo. Siento decepcionarle, señor Bradbrook. No, 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 por favor, claro que no, no. Vamos, señor Bradbrook. Es Nochebuena. Y para empezar, abriremos los regalos del árbol después de cenar y no a medianoche. Oh, ¿qué me dice? Muy bien, sí, sí, bien, fantástico. Que así sea. Vaya, Gladstone está muy contento. Le habrán dejado un buen hueso que roer. Bienvenidos, caballeros. Les agradezco que hayan venido. Gal, ¿le han detenido? No, señor Holmes. Ha venido a quejarse. No me diga. Sí, ha descubierto que le vigilábamos y no le ha gustado. ¿Entonces se rendirá? Oh, por favor, no. Únanse a la fiesta. Oh, es un detalle precioso. Oh, maravilloso. Maravilloso. Es un regalo estupendo. Vamos. Sí, adelante. Vaya, Watson, se lo ha puesto. Sí, tenía que probarlo. Es perfecto. Se puede extender sobre el manillar si es necesario. ¿Dónde lo ha encontrado? En Gemesis, el emporio del pueblo. Gracias. Una pipa. Magnífica. Hawkins Pass, estimado amigo. Por favor, siéntese. ¿Hay noticias de los ladrones de tumbas? La policía de Camberwell me ha avisado. Ha habido un incidente y sospechan que puede tener relación. Personalmente yo no lo creo, pero le agradecería su opinión, señor Holmes. Hay que resolver esta broma de mal gusto lo antes posible. ¿Broma? Una respetable dama abre los regalos con sus amigos en Nochebuena. El suyo es muy raro. Está lleno de sal. Vacía toda la sal y ¿qué ve? Dos orejas humanas recién cortadas. Creemos que fue un estudiante de medicina. Tuvo uno como inquilino. La medicina forense convierte a ciertos individuos en degenerados. Lo expulsó de su casa antes de Navidad. Una discusión, aparentemente. Bueno, conociendo sus métodos, señor Holmes, no he tocado las orejas. Están en casa de esta señora, que está... Sí, aquí, Villa Trafalgar, Camberwell. Una tal señorita Susan Cushing. Oh, señor Holmes. Al final ha venido a ayudarme a encontrar a Mary. Me temo que no, señorita Cushing. El inspector quiere que investigue el otro desafortunado asunto. Oh, eso. No pienso guardar estos restos en casa, señor Hawkins. Si quiere verlos, tendrá que ir al invernadero. ¿Han detenido ya a ese desgraciado joven? Es cuestión de tiempo, señorita Cushing. Matasellos de Hardwick. Bien, ese estudiante, Jacotet, antes de Navidad se fue a Ostend y salió de Hardwick. Sí, claro. Hardwick es convincente. Una escritura pobre, inexperta. Sé que la profesión médica es notoria por su ilegibilidad, pero esto... Usaron una plumilla ancha y tinta barata. Se da al embreado. Con brea de Estocolmo, nudos intactos. Salmorra. Y envueltas en ella... Este singular contenido. ¿Qué opina, Watson? Arrancaron el pendiente de esta oreja. Y no se parecen. Supongo que le resultó más fácil a Jacotet sustraer orejas de la sala de disección pertenecientes a diferentes cadáveres. ¿Por qué motivo? Una especie de broma pesada. Caballeros, esto no es una broma pesada. ¿Qué se nota primero al entrar en una sala de disección?
¿El formol? ¡Maldición! Deberían oler a formol. Y no es así. No es una broma pesada. Es un auténtico crimen. Su hermana, señorita Cushing. Mary. Oh, por fin. Mary, Mary, qué alegría. Creía que era Mary. He venido a recoger más cosas. Te compré un regalo antes de discutir. Es mejor que lo tengas. No lo quiero. No lo quiero. ¿Qué te pasa, Susan? Es otra broma pesada. ¿Qué? Bueno, era tu amigo, al fin y al cabo. ¿Qué pasa? No quiero tu horrible regalo. Tómalo. Respetemos la propiedad, Susan. ¿La propiedad? ¿Osas hablarme de la propiedad? Te has burlado de las reglas sociales toda tu vida. Y tienes el descaro de acusarme de interferir en el matrimonio de Mary. ¿Y no es cierto? ¿Pero qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Nada de nada. Sabes que no es así. Presentaste a Mary a otros hombres para corromperla. Mary me lo explicó en su inocencia. ¿Me acusa a mí? Mary no acusa a nadie y lo sabes. Pero veo tu mano en su desgracia. No me digas. ¿Por qué Jim Browner volvió a beber? Juró que lo dejaría por Mary. Por eso se enamoraron. Ella le ayudó a convertirse en un hombre nuevo. ¿Por qué rompió su promesa? ¿Y por qué yo? ¿Por qué disputaste con él? Jamás me gustó Jim Browner, es cierto. Pero no se merecía que tus maquinaciones le llevaran de nuevo a la bebida. Estoy aquí. Jim. Hola, Sara. Mary no te esperaba hasta más tarde. Me escapé en el último momento. He tenido suerte. ¿No está en casa? No. La señora Cooper no está bien. Mary está con ella. Le dije que la ayudaría con la colada. Regresará pronto. La ayudas mucho, ¿verdad? Eso está bien. ¿Sabes por qué siempre la ayudo? ¿Qué? ¿Por qué siempre estoy aquí? Eres su hermana. No puedes ser feliz 5 minutos sin ella, Jim. Toma. Échame una mano. Dobla la sábana. ¿Qué? Dobla por aquí hasta el otro lado. ¿Y por qué? Mary no lo hace nunca. Hay muchas cosas que Mary no hace, desde luego. Mira, te enseñaré cómo se hace, ¿de acuerdo? Bien. No, vamos. Coge esta punta. Bien, ¿y ahora? Dóblala así. Y llévala hasta el otro lado. Hazlo tú sola. Esto no me va, no me gusta. Es un trabajo para mujeres. Hazlo tú sola.
El señor Holmes y los demás caballeros desean verla, señora. Mientras no me traigan esos restos. ¿Y dónde está ahora? El señor Browner trabajaba en una línea suramericana cuando se casó con Mary. Pero amaba tanto a Mary que encontró empleo en los barcos del Mar del Norte, en la línea Londres-Den Helder. ¿Y Mary le amaba también? Se casaron por amor. ¿Amor? Aunque... Sí. Fue muy duro aceptarlo en su momento. ¿Y por qué? No quería que mi hermana se casara con un mozo. ¿Y ahora? ¿Qué opina ahora? Creo que Jim y Mary podrían ser felices. ¿Por qué no lo son? Al principio lo eran. ¿Y qué ocurrió? Debería interrogar a Sara. Prácticamente vivió allí una temporada. ¿En qué barco está Browner en este momento? En el May Morning. Oh. Salió el 17 hacia Bélgica y Holanda. Llegaron a Rotterdam por Navidad. Allí lo echaron a suertes y Jim tuvo que quedarse. Mary debía pasar la Navidad con Sara y conmigo. Y ahora Sara, claro, es directora de la misión. ¿No le entristece que no viva con usted? Desde luego. Bueno, la verdad, señor Holmes, es que no nos llevamos bien. ¿Se han peleado? ¿Por qué? ¿Puede tener relación con lo que le haya sucedido a su hermana Mary? Ya lo sé. Claro que sí, cree que no lo sé. La culpo de todo lo sucedido. ¿A Sara? Claro. A Sara. Pasaba más tiempo de lo necesario en casa de Mary. Jim y Mary se acababan de casar. Empezaban otra vida. Hacían nuevos amigos. Y Sara les presentó a Alec Ferben. Sé que no fue por generosidad. Sara parecía querer rebajar a Jim Browner. No sé lo que Jim le hizo a Sara, pero parecía odiarle. Me parece que... ¿Qué le parece? Interróguela. A Sara está en casa recogiendo sus cosas. Pregúntele si deseaba que Mary se fuera con Alec Ferben. Porque ella lo deseaba. Estoy segura. Ah, se ha recibido el mensaje. Gracias por su ayuda, inspector. Es muy difícil, señor Holmes. No podemos ignorar las pruebas. Sí. ¿Y qué tenemos? Dos orejas cortadas y un paquete. Tenemos al estudiante de medicina Jacotet expulsado de casa de la señora. Buen motivo. Un paquete con matasellos de Hardwick del 19. Estaba en Hardwick el 19. Por Dios, es casi perfecto. Su lógica parece muy sólida, Hawkins. Gracias, sí, señor. Claro. Sí, pero no hemos podido conseguir mantener al margen a los periodistas. ¿Oh? Publicarán la historia en la primera edición de mañana. También tienen el nombre de la señorita Susan Cushing. Y no le gustará. Pobre mujer.
Referente al otro tema, señor Holmes tiene una teoría, ¿no es cierto? Opino que un miembro de la profesión del doctor Watson, posiblemente muy distinguido, se haya pasado de la raya. Los cadáveres son todos de púgiles, aficionados o profesionales. Qué desafortunada circunstancia tienen los boxeadores que han combatido mucho. Bueno, hay tal desgaste cerebral que se comportan como borrachos, hablan mal, pierden la memoria, etc. Se convierten en boxeadores zumbados. Precisamente. ¿Insinúa que alguien está estudiando la patología del tejido cerebral? Porque tengo buenas razones. Y su pasión por el estudio le ha hecho perder la cabeza. Sir Marcus Lanyon ha puesto el sueldo de un mes por Sir Marcus. Precisamente es su especialidad y es un tipo impaciente, muy impaciente. Ya lo tiene, inspector. Está muy deprimida. No ha salido de aquí desde que llegó esta tarde. Señorita Cushing, ¿por qué se peleó con su cuñado, el señor Browner? ¿Qué? ¿Quiénes son y qué hacen aquí? Es Sherlock Holmes. Investiga la desaparición de su hermana Mary. Se fue con Alec Fairbairn. Eso es todo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de su marido. ¿Por qué? Jim Browner era un borracho. La trató con violencia. No tenía ningún freno. ¿Y cómo explica las orejas cortadas, señorita Cushing? Vio la caja de cartón. En casa de su hermana. Las orejas eran para usted, ¿verdad? El mensaje era para usted. Y comprendió su significado. Marcel Jacotet las envió. Me dijo que se vengaría. No creía que hiciera algo tan desagradable. Watson oculta la verdad. Horrible broma. La señorita Cushing, una respetable dama de Camberwell, recibió un desagradable regalo de Navidad. Gal está aquí. Excelente. También he estado en las navieras. ¿Y? Lo que usted decía. El Main Morning zarpó de Londres hacia Den Helder el día 17, pero se soltó un tonel de la carga, rompió una plancha y hubo que repararla. ¿En Harwich? En Harwich. La tripulación quedó libre el 18. El Main Morning zarpó el 19 por la tarde, el día que se envió el paquete. Excelente, Watson. ¡Lo tenemos! Señor Holmes. El señor Gall. Recibí un telegrama. Jim Browner bajó del ferry en Ramsgate a las 7 de esta tarde. Bien. Se puede confiar en usted. ¿Y en usted también? Claro. ¿El nombre de Sir Marcus Lanyon significa algo para usted? Tal vez. Recibirá una advertencia. Los encargos de los que usted se beneficia acabarán, así como el interés de la policía por usted. Me parece satisfactorio. Tenemos un trato, señor Gall. Holmes. Los nudos del paquete eran un haz de guía y un plano.
Sí, nudos marineros. ¿Sabía que los marinos deliberadamente no afilan sus cuchillos? Sí, por los accidentes. De ahí las brutales amputaciones. Hardwick era clave. Y Browner estaba allí. Bien. Supongo que... Browner regresó inesperadamente. Halló a su esposa con Fairbairn. Les siguió y los mató a los dos. Le cortó una oreja a cada uno y las mandó por correo a Sarah Cushing. Por supuesto, ahora irá a verla inmediatamente. Desea desesperadamente que sepa que las orejas cortadas son para ella, no para su hermana. Bueno, si es así, los trenes siguen el horario de los domingos. ¿Por qué? Porque las vacaciones de Navidad continúan. ¿No pensó que Browner pudo tomar un tren a primera hora? No, no se me ocurrió. Experiencia para usted, inspector. Podrá detener al asesino antes de saber que se ha cometido un asesinato. Bien. Puedes mirarme. Mírame, Sarah Cushing. Todo es obra tuya. ¿Qué has hecho, Jim? Yo no he hecho nada. No, fuiste tú. Por favor, Jim. No me rechaces. Todo cuanto hice, lo hice por ti. Sí, tú. Tú envenenaste a Mary. Lo hice por ti. Han detenido al belga. Yo les dije que fue él. No sospechan de ti, Jim. ¿Aún puedes escapar? ¿Escapar? ¿Crees que puedo escapar? Me has delatado. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Está aquí. Aquí dentro. Sí, en todo momento. No me deja dormir, no me deja en paz. No puedo cerrar los ojos, no puedo estar solo sin verlos a él o a ella ante mí. Su vida, su sangre está en tu cama, Sarah Cushing. No, no. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Puedes jurarlo. Te diré algo. Preferiría una palabra amable de la que maté que tu amor. No. Preferiría un minuto de su vida que todo lo que puedes darme. No digas eso, por favor. Me quiere. Es la pura verdad. Pero sabía. Sabía que antes me arrastraría por el fango que entregarle mi corazón.
y se vengó de mí. Y después de haber rechazado a Sara, buscó un amante para Mary, para herirme. Yo no quería hacer ningún daño a Mary. Después de todo, había sido muy comprensiva. Pero sospechaba de todo cuanto yo hacía. Empezamos a pelearnos por tonterías. Por nada. Me evitaba. Todo fue obra de Sara. Sí. Al principio no me di cuenta. Solo veía que todo iba mal. Sara y Mary eran inseparables. Y entonces... entonces rompí mi promesa y volví a beber. Mary tenía un buen motivo para estar molesta conmigo. Después ese Ferben se presentó. Era un tipo guapo y relamido. Muy inteligente y educado y que tenía mucha labia. Pero no sospeché nada. Un pequeño detalle me despertó. Entré en la sala de improviso un día y al mirar a mi esposa vi una expresión de alegría en sus ojos, pero al ver que era yo, apartó la mirada decepcionada. No había nadie más, pero supe que me había confundido con Ferben. Y a partir de entonces perdí la cabeza. Sara estaba en la cocina. Fui a verla y le dije que Ferben no volviera a poner los pies en mi casa. O le mandaría sus orejas como recuerdo. Ojalá hubiera cometido este delito en Francia. Allí reconocen los crímenes pasionales. Usted no me dejará solo, ¿verdad, señor? No. En absoluto. Cuando me vaya, vendrá un policía. No me gusta estar solo, señor. Su turno. Un momento.
Sara nos engañó, ¿no es cierto? Solo me has querido a mí. ¿Verdad, Jim? Pero ella te quería y me hizo odiarte. Toma. Casi me vuelve loca, haciéndome pensar lo peor. Lo hizo por ella, no por mí. No debiste creer en sus mentiras, Jim. Lo sé. Pero creía que era sincera. Lo sé. Fui un estúpido. No debí huir. ¿Qué significa esto, Watson? ¿Qué objeto tiene este círculo vicioso de desgracia y violencia? Debe tener un propósito. O el universo no tendría sentido y esto sería impensable. ¿Pero qué propósito? Ah, es el mayor problema de la humanidad. Y nuestra razón no sabe la respuesta.